En su sección Personajes del Mes, esta vez se reconoce a una mujer sencilla, directa y excéntrica. No tiene ningún problema para hablar en público y dar a conocer lo que su corazón y su cerebro le dictan. Ha escrito 2 libros. Ella es poeta y escritora. Es conocida nacional e internacionalmente. Es por esto que se nombra a Margarita Velázquez Pavón, mejor conocida desde hace 32 años, Juana la Loca, como personaje del mes. Quiero que todos y todas se enteren que estoy loca por no encontrar lo que yo buscaba. Su nombre real es Margarita Velázquez Pavón, pero hace 32 años, al emprender su camino en la poesía, renació bajo el seudónimo de Juana la Loca. Nunca perteneció a ningún gremio ni a partidos políticos. Su misma independencia la ha clasificado como una militante de la vida. Juana es una artista polifacética. Además de escribir, ha sido actriz de teatro y cine, participando en el filme Anita, la cazadora de insectos, con el papel de monja. Ganadora del premio Extra, ha recibido muchos homenajes, entre los que destaca la obra teatral Juana la Loca, escrita por el dramaturgo salvadoreño Carlos Vélez. En el 2013, el grupo teatral Bambú llevó a escena este trabajo bajo la dirección de Luisa Cruz y se ha presentado en muchas partes de nuestro país, México y Sudamérica. Sobre ella, Amada Castro dijo: "En Juana vemos a la poeta mordaz, que jamás ha callado sus palabras y se ha acomodado a las modas vigentes. Vemos quizás a la única mujer que vive su poesía o que poetiza su vida, muerte para seguir viviendo". Su poesía, publicada en diarios y revistas nacionales y extranjeros, encarna amor e irreverencia, pero se consuma en sus 2 libros, Yo soy esa sujeta, 1994, y Exacta, 2004. Es por esto que se ha nombrado a Juana la Loca como personaje del mes. Que me diga de vez en cuando, viéndolo bien, no sos tan fea, tenés unas manos bellas.